Así que dele con fe. Bueno, primero, el punto de partida acá del informe es comparar con el plan de negocios, ¿tá? Entonces, este informe es comparativo, vamos a hacerlo claro, es comparativo, tienen que comparar con el plan de negocios. El plan de negocios que fue fijado en el año, en marzo del 2015, recordemos que recién a fines del 2015 es que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez da la luz verde para hacer este emprendimiento, o sea, y que se retoma, algunas obras se habían hecho previas, pero se retoma con fuerza y con todo, en todo su esplendor, digamos, con todo su plan de negocios recién después de la Feria de la Construcción en enero del 16. Ahí se retoma el plan. En 2015, en marzo de 2015, ese plan de negocios incluía tres escenarios. Un escenario base que implicaba una inversión de 57 millones de dólares y dos escenarios más mayores que implicaban un 15% más y un 30% más para fijar ideas, 64 millones de dólares y 71. El plan de negocios tenía tres escenarios. Como hay mucha incertidumbre en un plan de negocio de este tipo, que además era por primera vez en el país que se hacía, yo creo que eso de trabajar con escenarios daba la flexibilidad para poder cubrir. Pero el plan de negocios Podría haber una esencialmente. suba internacional del petróleo, una suba del dólar en los años, o algo que hiciera que el Sí, costo un sí. poco se disparara. Claro. Por ejemplo, tenemos una suba del dólar en esos momentos, hubo varias subas, pero sobre todo el costo de la construcción, recordemos que tuvo un impacto fuerte en la construcción, en la época de la construcción de esta obra. Y vamos a ver que es uno de los puntos que no se corrige por esta consultora. Entonces, eso es el plan de negocio. Sin embargo, la consultora en su comparativa omite estos tres escenarios, nombra el plan de negocios y toma el escenario más bajo y lo recorta en 10 millones de dólares. Algo inexplicable, porque uno, si se hace referencia al plan de negocio, tiene que ponerlo completo, no a un escenario recortado del plan de Claro. negocio. Eso es lo primero, o sea, que ya en la comparativa arrancamos mal, no se pusieron los tres escenarios, el que se puso fue el menor y recortado. Después, ¿qué hace esta consultora? Primeramente, se le pide un informe de auditoría y lo primero que contesta en sus informes es que en realidad no es auditoría, contesta, que es un informe de aseguramiento, pero ante él licitó un informe de auditoría y ellos Licitó una contestan, auditoría, claro. vamos a cumplir con tal norma y entonces es informe de aseguramiento. Es otra cosa que en su primer párrafo, cuando uno ve la definición, dice. Esto no es una auditoría y después define bien qué es, pero pues, de entrada se descarta que esto no es una auditoría, sino que es un informe de aseguramiento, que está bien, se podría hacer, pero no fue lo que licitó antes. Pero no fue lo que Y licitó antes, pagó. bueno. Y lo pagó, claro. Entonces, pero ¿cómo hace las cuentas? El problema acá, ¿cómo se hacen las cuentas? Primero, se suman en dólares corrientes. Acá hay que hacer todo a dólares constantes, es decir, A ver. Tanto el peso como el dólar, como cualquier moneda, cuando uno la compara en el tiempo, tiene que poner todo en el mismo tiempo. Los salarios nuestros, si nosotros los midiéramos en términos nominales, pensaríamos que somos ricos respecto al 2014, ¿no? Diríamos, Claro. bueno, estamos ganando 100% más o un número así. Y no, no es así, es respecto al poder adquisitivo. Bueno, eso es verdad, se enseña en primero de facultad. Todo va a término constante. Cuando hablamos del PBI que creció 5%, no hablamos en términos nominales, sino que hablamos en términos constantes. Entonces, primer gran error es, se pone todo en términos nominales y se suma en el tiempo valores, cosa que es incorrecto al hacer una comparativa, ¿no? Con respecto a un valor, que yo los dije, los tres escenarios están fijados para el 2014. Claro. Dice peso, dice dólares constantes del 2014. Esa es una hipótesis básica del plan de negocio. Claro. Después, se suman gastos e inversiones. Y acá yo he recurrido A ver. mucho a un ejemplo, ¿no? Pero los gastos en inversiones es un concepto básico de contabilidad donde
lo primero que hace un contador es cuando paga algo, dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Un gasto de la empresa o es una inversión? Es conceptualmente muy diferente y se podría ejemplificar con un auto. Cuando yo compro el auto es una inversión. Ahora, los gastos de patente, los gastos de combustible, los gastos de seguro son gastos. Entonces, yo no puedo comparar Claro. en una automotora, voy y pido y digo cuánto me sale el auto y en la otra pido y digo cuánto me sale el auto más todos los gastos posteriores. No, la comparativa no es válida, ¿no? Claro. Estamos comparando peras y boniatos, ¿no? Entonces, Claro, totalmente. ellos deberían haberse atenido en la comparativa a tener solo inversiones. Eso es un segundo punto clarísimo. Otro punto que creo que vale destacar es, las inversiones se hacen en el correr del tiempo. Entonces, la gente que tiene negocio, esto lo tiene claro, pero capaz que a A nivel ver. más residencial uno no. Cuando uno de alguna manera gasta en el tiempo, por gastarlo diferido en el tiempo, obtiene beneficios financieros. Es decir, lo que uno dice que el capital trabaja. Si yo Claro. invierto todo en un año, digamos, invierto todo en un año, es más caro que si yo lo invierto en 4 años seguidos. Así, yo lo esté ajustando por inflación, yo mientras tanto, con el capital que no invertí en el momento, genero ahorros, por ejemplo, o genero otros beneficios en el banco o moviendo la plata en mi Claro. negocio. Entonces, esos beneficios se llaman valor tiempo de dinero, técnicamente, y esta consultora increíblemente lo omite. Eso se llama, es una materia específica de facultad que se llama matemática financiera y en segundo de facultad nos enseñan, bueno, cuando vamos a comparar en el tiempo, si la inversión fue diferida en los años, uno tiene que hacer un ajuste a eso. Cada Bueno, año tiene que ajustarse, claro. ajustarlo, porque ¿qué pasa? Como yo te decía, yo invierto en los años. Si Antel invirtió en 4 años, porque esta obra se hace entre el 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que yo gasté año a año, como no lo gasté todo el 2015, tuve un beneficio financiero porque esa plata Antel la movió y lo usó en otros negocios, obtuvo beneficios y por tanto le salió más barato de la inversión. Eso, básicamente, el ejemplo más cercano que hay en los hogares sería que cuando a mí me dicen, te cobro 5 cuotas sin recargo para pagar algo, a menos que uno no quiera ir a pagar todos los meses al comercio, uno ve que hay un beneficio, ¿no? Independientemente, si aunque me lo ajusten por inflación, hay un beneficio de decir, bueno, está, yo no tengo que sacar la plata ahora, la dejo Claro. en la caja de ahorros, o capaz que entre medios genero unos ingresos que me lo permiten pagar. Ese beneficio es el beneficio financiero. Y es imposible que alguien que es un profesional de los números omita el beneficio financiero o el valor tiempo del dinero Claro. al hacer una evaluación en el tiempo. Yo Perfecto. creo que por ahí vienen grandes problemas. Después vienen otros problemas. Le cuestionaron el tema del IVA, ¿no? Algo de lo que usted había Bueno, planteado. claro. ¿Qué pasa? Nosotros, el IVA no es un costo para una empresa, porque en realidad la empresa compra con IVA y vende con IVA. Y por tanto, el Lo IVA es el traslada. impuesto al valor agregado y se descuenta para una empresa. Nosotros, cuando vemos los datos base que nos brinda Antel, porque nosotros pedimos los mismos datos bases que se le dio a Ecovis, la diferencia, cuando sumamos así peras y boniatos para hacer una primera comparativa, notamos dos cosas importantes. Una, sumar peras y boniatos todos juntos, cuando se hace una comparativa no tiene valor. Pero el Tribunal de Cuentas hizo una suma similar. Y entonces cuando sumamos nosotros nos da una suma similar así a lo que hizo el Tribunal de Cuentas, que no Ah, estaba mira. comparando nada. El Tribunal de Cuentas dijo, bueno, se gastó todo esto, pero no entró en disquisiciones si se comparaba con algo ni nada. A nosotros nos da, la suma nos da muy parecida al Tribunal de Cuentas, que es un dato de marzo del 2019. Ajá. Entonces, nos da un poco más porque después hubo gastos Claro. adicionales, ¿no?
Pero si al número que a nosotros nos da le agregamos el IVA, nos da lo que les dio a Ecovis. Entonces, la conclusión Así que nuestra es, sumaron el IVA. si los números que usted maneja les agrega el IVA, le termina dando lo que le da Ecovis. Claro. Claro. O sea, sumando así peras y boñatos, ¿no? Claro, no, Pero no. es por donde nosotros decimos, pero entonces Claro. tomaron El IVA. los datos con IVA, porque si no, no hay manera de que te cierren los números de COVID. Reproducirlos no se puede reproducir si no es tomando el IVA. Entonces, otro error que nosotros marcamos es, bueno, acá está mal calculado, puede haber influido el hecho de que los datos que Antel brindó, tenían el IVA incluido, y bueno, eso era cuestión es parte Sí, de un auditor ver qué calidad tienen esos datos y bueno. incluso la propia Ecovis dice, ¿no? Nuestro trabajo fue realizado en función de un pliego de condiciones que específicamente nos detallaban los procedimientos a efectuar en relación a la determinación del costo total. Es decir, que esto ya se lo dijo el pliego, digamos, para que lo hicieran Sí, así. claro, hay parte de lo que dicen ellos es verdad, el pliego le determinaba una forma. Ahora, también el pliego está contratando profesionales, ¿no? Claro. Y los profesionales tienen que decir, bueno, yo te puedo calcular esto, pero esto y esto no es comparable. No, pero ellos, sin embargo, hacen lo del pliego y después lo comparan. No, no, lo que no pueden hacer es comparar. Si quieren hacer una suma que le determinó el directorio, en mayoría de Antel, de su momento, que los contrató, bueno, el pliego lo dice, pero no podés dar profesionalmente un número que sea comparable. Estás dando un número nomás.